¿Qué color eliges? ¿Verde, rojo o morado? Pues elijo el verde. Venga. Quiso miren. Unón. Se modu sinigo. Ondo, ondo bai, ya. Ondo. Campañan. Campañan murgilduta. Bai, está ya bete betean. Bai, bai, ya bai. Ya perezakenduta gainetik. Astinduta perezak. Bueno, baina gauza bat izan duela, ba etxetik ateratzeare bai, mugitzea, orain bueno, ba soramean bat da, bueno, zu bizitzen duzu, vamos, momentuan nola agendaren soramena, nola lotu behar diren gauza pilo bat egunen, eta bueno, horretan gaude. Bai, baina zuk esan duzu bezala, ezta? Gero konfinatuta egonda inbeste denboran pixka bat aizi hartzeare ondo dago, ezta? Bai, 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 ni, o sea, konfinamendu ondo eraman izan arren, bai, eta da, ekintzak egin kalean, bilera txikiak, pizkat hori online formatua, pizkat gutxiago erabiltzea, pizkat hori oso ondo etortzen ari da, eta, bueno, bai, pizkat jendea ikustea, nahiz eta hori, ba, gure tartearekin, baina, bueno, bai, ondo. Hori, jendea ikustea, porque para hacer política, la verdad es que, con la gente mejor que en casa metido, ¿verdad? Por cierto, claro. Que tú, política, vamos, estudios, práctica profesional, o sea, de todo, a ti la política te gusta, pero de verdad. Sí, pero mira, justo lo de los estudios es una cosa que no pensaba hacer, porque yo siempre había querido estudiar periodismo, luego pues con esas cosas que piensas con 17, 18 años, pues dije, bueno, ya quiero meterme en comunicación audiovisual, o sea, algo parecido, pero no exactamente lo mismo, pero no me alcanzó la nota, por muy poquito, por unas décimas, y dije, bueno, tenía muy claro que quería estudiar en Leioa, en la PV, que no quería moverme en ese, y bueno, pues empezamos políticas con la idea de hacer comunicación audiovisual, pero bueno, luego seguimos adelante, porque bueno, una vez que haces también el grupo, pues con la gente de clase y demás, pues ya cuesta. Y supongo que engancha también, ¿no? Quiero decir que igual no lo habías pensado al principio, pero una vez que te metes empiezas a darte cuenta de que, sí, de que la cosa te gusta. Porque además esa facultad es como muy, muy viva. Sí. Pues hay un montón de actividades. Yo había empezado ya a participar en política y en otros movimientos, pero en la uni, pues bueno, estuvimos en Ikaslekintza, en Izquierda Universitaria antes, con todas las movilizaciones contra el Plan Bolonia. Bueno, entonces, bueno, pues engancha un montón de actividades, charlas, seminarios. Hay gente en la universidad, o sea, profesores y profesoras, o sea, muy interesantes. Yo tuve la suerte de estudiar con Letamendía, con Ibarra, también con Roberto Uriarte, o sea, que ahora, curiosamente, nos volvemos a ver en otro lado, con Andoni Pérez Ayala, o sea, bueno, con un montón de gente que hemos aprendido muchísimo, que a veces más que estudiar asignaturas, estábamos, bueno, pues recogiendo su experiencia militante, Arantxa Elizondo, vamos, un montón de gente que bueno, que tiene su protagonismo ahora mismo en política, de una manera u otra, pero que está ahí, sí. Efectivamente, decías la universidad, que es muy viva, es verdad que la universidad es muy viva, hay mucha... yo creo que, y precisamente, la pluralidad es una de las cosas más potentes que tiene para estar viva. Y en concreto la facultad. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la Facultad de Ciencias Sociales de la Comunicación, tiene nada menos que 5 grados. Antes 5 licenciaturas, estudia periodismo, ciencia política, sociología, comunicación audiovisual, publicidad. Y eso, yo me acuerdo cuando estuve en el equipo de dirección de la facultad, está con los 5 grados, claro, el equipo de dirección era mixto. Entonces, porque al final parece como que la profesión te configura un poquito, y cuando te relacionas pues solo con juristas, como en mi caso, la visión de las cosas es como la perspectiva de las cosas es una. Mezclas, ¿eh? Y cuando mezclas perspectivas, claro, tratar el mismo asunto con un jurista, un sociólogo y un periodista, o sea, la riqueza se nota un montón. O sea, el pluralismo es un valor, ¿no? Sí, es un valor. Bueno, y Euskadi es así, es muy, 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 muy plural, para bien, y bueno, pues tiene sus dificultades también de gestionar, y en la facultad las vivíamos. Era también otra época, para bien y para mal, pues como cada época tiene sus ventajas y sus desventajas, pero yo lo recuerdo con mucha intensidad. De hecho, teníamos que actividades todo el día, o sea, no voy a comprarlo con la campaña, pero vamos, estábamos siempre, JK, con un montón de,
de actividades, movilizaciones y también con la parte académica, claro, pero bueno, le dedicamos, no sé si las mismas, pero muchas horas, sin duda, a la actividad política estudiantil y, sí. Y además, y lo raro es que no coincidiéramos por allí, porque bueno, pues eso, me tocó con porque Roberto, te tocó con ejemplo, Roberto, te podía sí. haber tocado conmigo, pero te tocó con Roberto, eso es, sí, si no... Mucho de lo que... De lo poco o mucho que sé de constitucionalismo, lo sé por él y por Andoni, por esta serie de personas. Sí, uh-huh. Sí, sí. Sí, pues no, efectivamente, lo que dices, es verdad que el pluralismo, la diversidad es más complicada de gestionar, pero los resultados son mucho más, uh-huh. más ricos, mucho más vivos y mucho más interesantes. Sí, uh-huh. ¿Y echas de menos la uni o cómo estás viviendo esta etapa? Pues mira, la verdad es que casi no me da tiempo. Fíjate, vaya cosas, ¿eh? pero está siendo todo tan frenético que casi no te da tiempo de pararte a pensar qué es lo que tenías y qué es lo que tienes ahora y dónde te sitúas, pero, hombre, sí que se echa de menos. O sea, sin que haya llegado a una reflexión muy profunda sobre la cuestión, pero sí se echa de menos, se echan de menos muchas cosas. Pero también es verdad que esto atrapa tanto, absorbe tanto, que no te da tiempo de pensar demasiado las cosas y entonces es más difícil echarlo de menos. Pero bueno, en todo caso... Volveré. Claro. Eso seguro volveré. Esto no es para siempre. ¿Es para siempre? ¿Tú crees que es para siempre? ¿Tú? Porque bueno, sí. Tú tienes experiencia ya parlamentaria, has estado en la anterior legislatura. ¿Es tu primera experiencia política institucional? Institucional, sí, pero yo en política, o sea, no sabría decir cuándo empecé a participar, porque si bien... O sea, en mi familia no hay una tradición política de militar, aunque sí que, por ejemplo, mi padre sí que, pues, de joven, en la transición, pues sí que militaba en el Partido Comunista, pero no había una esa militancia pura y dura de partido, pero sí de inquietudes de todo tipo. Pues, la sindical por parte de mi padre, mi madre, pues, que ha sido maestra toda su vida, desde los 19 años en Erandio, pero luego sobre todo en el pueblo. O sea, mi familia es del norte de Burgos y bueno, pues yo me acuerdo de muy pequeñito ya, bueno, pues querían el gobierno entonces poner un cementerio nuclear en el pueblo. Éramos uno de los pueblos candidatos y yo recuerdo ir con mi madre liderando ese movimiento vecinal de un pueblo muy pequeñito, que era, pues, prácticamente ya no vive nadie, y yo desde entonces pues estábamos participando en política, haciendo fiestas reivindicativas, movilizaciones, caravanas de coches cuando todavía no teníamos esa conciencia medioambiental tan creada, aunque fuera una movilización por el cementerio nuclear, y luego en el pueblo, pues un poco manteniendo, porque los que venimos un poco de pueblos pequeños, aunque yo he nacido y me he criado en Bilbao, la vinculación con el pueblo ha sido muy grande, familiar y con los amigos y con las amigas, y los que hemos estado allí, pues bueno, siempre veíamos cómo se iban apagando y bueno, pues siempre intentamos organizar pues alguna actividad, alguna fiesta, tuvimos una revista, o sea, que hacíamos, para mí es que todo eso es hacer política, claro. ¿No? La política institucional. Claro. Que tiene sus claro, estás más expuesto, pero bueno, para mí sí que esos son los orígenes, ¿no? Pues esa lucha antinuclear y un poco en el pueblo. Y luego en el barrio, curiosamente, pues en mi barrio, hasta que empecé a entrar en el Gasteche, que luego desgraciadamente lo tiraron abajo por otro tipo de intereses, que es lo único que teníamos, pues en la parroquia del barrio, haciendo las actividades del día a día, intentando organizar alguna actividad solidaria, y bueno, pues así empezó, y yo creo que ha sido como siempre participando, eso desde luego. Otra cosa, sí, la política institucional solo ha sido estos últimos casi 4 años, pero bueno, yo entré, bueno, en Gasteche Comunista, aquí en Izquierda Unida, pues con 16 años, o sea que siempre... O sea, desde los tempranitos. Sí. Fue con... Yo creo que hay, o sea, la parte de mi generación, hay dos hechos que yo creo que nos han marcado. La LOU, en parte, que yo creo que fue de mis primeras manifestaciones, y organizamos la huelga en el colegio, pidiendo permiso a los Aitas y a Aita y Ama, curiosamente. Y luego también la guerra de Irak. O sea, sin duda... Claro. Sin duda, yo creo que para mí lo que más nos ha marcado ha sido esa lucha pacifista. Luego también coincidió con una frase que a mí me ha marcado mucho y que, por ejemplo, en esa revista del pueblo la poníamos de cabecera, que es "Malditas las guerras y los canallas que la hacen", que decía Julián Guita cuando mataron a,
a su hijo fotoperiodista. Esa lucha para mí es la fundamental, la lucha por la paz, porque es la base para que la gente podamos vivir. Sí, y en nuestro país, además, la lucha por la paz tiene otra connotación, que sí, no, sí. No es la guerra de Irak, pero bueno, pero la cuestión paz-guerra la tenemos muy... Sí. El sufrimiento que genera la guerra lo tenemos también muy interiorizado. Sí, y bueno, como lo has traído aquí, justo fue profesor mío, Sabidas Casíbar, que fue portavoz durante un tiempo de Gesto por la Paz, y también es un tema que me ha marcado muchísimo. Sí. Pues ir con Amá, especialmente a las pequeñas concentraciones que organizaba Gesto por la Paz en los barrios, y luego también, bueno, pues el sufrimiento de todo tipo que hemos tenido en Euskadi, porque yo creo que esa parte humana del sufrimiento que acarrea la violencia, yo creo que, aunque no la hayamos tenido directamente, siempre hemos conocido a alguien, o pues alguna persona que ha sufrido el terrorismo de ETA, o algún preso que está muy alejado de sus familias, y hemos tenido ese sufrimiento muy cerca. Sí. Yo creo que es un tema que tenemos que trabajar para que, bueno, pues que esa paz y esa convivencia entre todos, pues lo que decías, el pluralismo que tenemos aquí, que tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas, como ahora reivindicamos, ¿no?, el acuerdo de las izquierdas, pues bueno, creo que tenemos que trabajarlo mucho, sí. Y mira, eso que decías de que todos conocemos a alguien que ha estado en todas las partes, en todos los bandos, y es yo creo que es una de las características, y es buena precisamente porque es más fácil entender al otro, sí, sí, al adversario político, y es una de las características que tenemos en Euskadi, y es que casi todos tenemos a alguien. Y eso, para mí, por ejemplo, fue también cuando he estudiado el modelo canadiense, y ver, por ejemplo, en Quebec, esas dos comunidades enfrentadas que dieron además lugar a un libro que se hizo muy famoso, que le hablaba de las dos soledades. Eran comunidades absolutamente separadas, la francófona y la anglófona, que no tenían ninguna relación. O sea, entre ellas no se producían ni siquiera matrimonios mixtos, apenas se producían. Y eso produce una desconfianza, la falta de conocimiento produce una desconfianza que es muy difícil de superar. Y fíjate, luego, no en vano, yo, así, claro, también se entiende, Charles Taylor, que es uno de los padres del comunitarismo y del multiculturalismo canadiense, no en vano, claro, era hijo de francófona y anglófono. Es decir, que el nacer, el nacer ahí, el poder comprender las distintas realidades y las distintas perspectivas te da mucha más capacidad para afrontar los retos de la gestión de la diversidad, yo creo. Sí, o sea, yo creo que... O sea, como, y es algo, o sea, que dentro, en Euskadi lo tenemos... Dentro de Euskadi lo tenemos, pero, o sea, a mí una de las... Como te decía ahora con el tema de la paz, son uno de los temas en los que yo desde siempre he sido, como vasco además, o sea, el internacionalismo, esa sensación y ese sentimiento de pertenecer a un mismo planeta. Ahora, por suerte, se ha puesto de moda y esperemos que sea para transformar el tema de que somos interdependientes, pero no solo a nivel de comunidad pequeña, sino a nivel de todo el planeta, que todas las decisiones nos afectan para bien y para mal. Y yo creo que es uno de los temas que también en estos últimos años hemos trabajado mucho, de que tenemos que convivir, no solo aquí en Euskadi, en el Estado, sino en el conjunto del planeta, lejos de la paz en el mundo, ¿no? Pero que tiene que ser de verdad. O sea, que tenemos que vivir, que somos seres humanos, que tenemos que, en las sociedades complejas pequeñitas, pero también en este mundo global, que tenemos que... Bueno, el coronavirus yo creo que nos ha ayudado a ver que, bueno, lo que pasa a miles de kilómetros de aquí, al final nos acaba afectando. Y yo creo que eso es uno de los temas que tenemos que trabajar, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Lo decías antes, por ejemplo, lo que habías trabajado en el Consejo de Europa con el pueblo kurdo, pero... Sí. Por ejemplo, un tema que hemos trabajado mucho en el Parlamento es cómo la actividad económica de Euskadi también afecta en otros sitios. Fuimos a CAF el otro día, ese tren que va a hacer en Palestina, están los temas de América Latina, el papel de la cooperación vasca en América Latina. Tú has trabajado mucho ese ámbito, ¿verdad? El ámbito de la cooperación, desde la institución. En la institución. Ha sido O sea, yo estuve... O sea, he trabajado en un montón de cosas, precarias muchas, y luego donde lo que más me he dedicado y donde me gustaría, una vez que la parte institucional, la política, la dejemos a otro lado volver, es al mundo de la cooperación internacional. Ahí he estado muchos años también, primero de voluntario y luego como técnico, asalariado, como técnico. Unas condiciones también, no es un sector tampoco muy, muy bollante en lo económico, pero haciendo un trabajo que era muy gratificante, era de muchas horas, muchos proyectos en un montón de países. Me ha tocado hacerlo desde aquí, bueno, pues en algún momento también me gustaría moverme para poder hacerlo, sí. Beste gauza bat, zure gurasok esan dezu Burgoskok diela,
Baina zu euskaldun ez da. Bai. Nondi datorkizu euskara? Bueno, ba, eskolatik, baina ere egia esateko, egia da nire amarekin ez duala euskaraz hitz egiten, baina nire ama maistra izan zen, eta azkenean urte asko eman zituen ikasten, eta etxean ere berarekin sufritu genuen, esaten dut, ordu asko eman zitulako, eta barnetegietara juten zen, eta gu oso txikia gine, eta hostia, ama juten da barnetegira, hilabete bat, ama ikusi gabe, orain zer egingo dugu, eta bera, azkenean hori, ba, euskara ikasi zuen, eta euskaraz eman zituen klaseak, eta niretzat beti izan da eredu bat zentzu horretan, eta bueno, gero izan nuen sortea ikastetxean, bueno, ba, lehenengo B ereduan eta gero D ereduan ikastea, eta egia da, egunerokotasunean nire bizitzan ez dut asko erabili, baina azken urteotan asko gehiago, ba, nire bikoterekin adibidez euskara egiten dugu etxean, eta gero niretzat izan da, deskubrimendu bat, azkenengo urteotan gehiago, bueno, banekien eta ezagutzen nuen, baina euskal kultura, batez ere musika, baina azkenengo urteotan antzerkia eta zinema euskeraz ere, ba, zorionez asko handitu dira antzerkiak eta pelikulak, eta, bueno, ba, ere, beste modu batean, gure hizkuntza honetan, bueno, gozatzea kultura, musika, eta, bai, oso... Oso era, adibidez, ere gure txat oso azken urteotan markatu digo adibidez asko musika. Osa, talde berri pilo bat sortu dira eta beste batzu jundira, adibidez berri txarra junda azken urteotan. Eta, bueno, bai, horretan ditu gara, eta ere bai, nik uste dute nazionalistak ez garen txat ere oso garrantzitsua da euskara maitatzea eta erabiltzea batez ere. Fundamentala, benetan. Azkeneko gauza bat, Ilunen 12an hauteskundeak. Nola ikusten dituzu hauteskundeak eta hiruko gobernua? Ikusten dut ilusioz, hori lehenik eta behin. Eta hori, aleikela, hauteskundeak orain ikusten ari garena markua oso itxia dagoela, baina azkenean beti hitz egiten dute besteok gure proposamenari buruz, eta hori zehozer esan nahi du, eta nik uste dut merezi dugula herri bezala, merezi dugula eskerra bezala, merezi dugula mugimendu sozialak nola zea beratxak diren hemen, beste gobernu bat. Behintzat, zaiatzea lau urte, eta gero, txarto egiten badugu, jendeak esango digu, baina aldi berean, irukotea posiblea da, baina ere nik uste, eta orain kolektiboekin izaten ari garen bileretan beti izaten diet berdina, en plan, guk gure proposamena hori da, eta saietuko gara, baina behar dugu kalean mugimenduak egotea, mugimendu sozialak indartsuak izatea, eta, bueno, babestea, babestu behar denean, eta ere presionatu behar dutenean, eta nik uste horrela beste Euskadi bat eraiki alko dugun urrengo laburteetan, eta segurazki... Eta horrengotan, gu behintzat gobernatzeko prest, ez da? Hori da, gobernatzeko prest, eta, bueno, jendea, azkenean gure gobernatzeko prest hori da, errealitatea eraldatzea, enplegua sortzea, enplegu duina sortzea, eta, bueno, eta beste... milaka proposamenak, bueno, ba, martxan jartzea, azkenean. Begira, esaten zuten, Portugalen, ni Álvaro Cunhal, esaten zuen, ezkerreko jendea, azkenean ez dugula diskutatu behar, gure helburua, jendea, zoriontzua izatea dela. Eta, ba, berri txarrak esaten duen bezala, zoriontzua edo alako zehozer, ba, hori, nik uste dut, martxan jarri behar dugula guztion artean, bai. Oso ondo, ezkerrik asko inigo. Ezkerrik asko, Miren.